herri agintariok, beken eta biurtekoaren ordezkariok, bai AFM eta baita AIME elkarteen ordezkariok, jaun Andreo Guztiok egunon. Makina erremintaren biurtekoa, naizta esko, edo nahi esko itzordua da, eta aurten sektoriaren azkundearen adierazgarririk nabarmen ere bada. Poza ematen du, bekeko pabiloi guztiak aktibitate betean ikustea. Poza. Aurtengo godizioa garrantzitsua da parte hartuko duen enpresa gatik eta sektoreak berak erakusten duen garapenagatik. Azpimarratzekoa da makina erremintak euskadin izan duen bilakaera. Gaur egun sektore aurreratua da, berrikuntza eta garapen teknologikoa bermatzen jakin izan du. Etalau.0 Industriarena y Cindariada. La Bienal llega en un momento de crecimiento de la economía en general y, especialmente, de la industria y el sector de la máquina-herramienta. El peso de la industria en nuestra economía acaba de alcanzar el 24,2%. Mantenemos el objetivo de que su aportación pueda superar el 25% el año 2020. Máquina, herramienta, digitalización, tecnologías de producción, fabricación avanzada, forman parte de la columna vertebral de la actividad industrial de nuestro país. Este sector es protagonista principal de la innovación, internacionalización y capacitación profesional, tecnológica y digital de los recursos humanos. Es referente de nuestra capacidad exportadora y presencia en el mercado global. La Bienal de la Máquina de Herramienta es el escaparate mundial de la transformación a la nueva industria 4.0 que Euskadi está acometiendo. Las empresas vascas ocupan posiciones de vanguardia en capacidad tecnológica y digital. Dos de cada tres empresas han comenzado ya a desarrollar procesos de digitalización. Aspiramos a ser un referente mundial en este terreno de innovación o in innovación. Y sabemos que la vía es la apuesta por la tecnología, la digitalización y la industria 4.0. Una industria 4.0 en la que, a pesar del protagonismo que adquieren las máquinas, el liderazgo solo se alcanza gracias a personas bien formadas y cualificadas. La Bienal de la Máquina de Herramienta es un hito para nuestro país, un evento de dimensión internacional con las puertas. abiertas al mundo y una oportunidad para atraer compradores y acceder a nuevos mercados. La edición de este año es un signo de confianza en la recuperación. Es una satisfacción ver todas las instalaciones del Bilbao Exhibition Center a pleno rendimiento. Euskadi in industria eta empresa babesten ditugu. Baita bertan aritzen diren pertsonak eta empresariak, langileak eta zuzendaritzako profesionalak. Zuek gabe, ez genuke industriarik izango. Helburu honetan bide lagun ditugu beken elkartutako enpresa guztiak. Gure helburua da enpresa guztiei laguntzen jarraitzea, industria aurreratuan inoratzean gera ez dadin. Hau da gure bidea, industria, berrikuntza, inbertsioa eta nazioartekotzea uztartzen jarraitzea. Makina erremintaren bihurtekoa uztarketa honen eredu ezin hobea da. Euskadi acoge esta bienal, remarcando la apuesta por la estabilidad, la estrategia compartida y la colaboración público-privada. El horizonte de estabilidad institucional nos permite mantener la inversión y el apoyo a la economía productiva real. Este es el objetivo del Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica 2020. La Estrategia RIS-3 de especialización inteligente incorpora la fabricación avanzada como prioridad. Y tiene su aplicación en el sector de la máquina-herramienta. La colaboración se refleja en el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantiza sumar una inversión de 11.000 millones de euros entre la Administración pública y la empresa privada. Estabilidad, estrategia y colaboración son la base para mantener la tendencia de crecimiento económico y creación de empleo de calidad en Euskadi. Este es el bien común que ambicionamos y por el que trabajamos juntos. El Kartu Sareten Enpresa guztiei zuen lana eta konpromisoa eskertu nahi dizuet. Jaso ezazue, gure gertutasuna eta babes osoa. Ongi etorri eta eskerrik asko guztioi.